días. El día de hoy estamos a 11 de junio y estoy en casa de mi mamá. No puedo gritar mucho porque es muy temprano y están dormidos. Para cuando ustedes vean este video, pues ya deben de estar enterados de lo que va a pasar en nuestras vidas. Quiero contarles que me dirijo el día de hoy a Ciudad de México. Tengo un vuelo en 2 horas aproximadamente y el motivo de mi viaje a Ciudad de México es para sacarme las huellitas porque las necesitan para el trámite que estamos realizando para irnos a Canadá. Entonces sí es necesario que vaya hasta allá a tomármelas y pues bueno, me voy a estar quedando con unos tíos. Ellos son los que me van a apoyar, me voy a quedar en su casa, me van a ir a recoger porque pues ya saben que Ciudad de México es enorme, entonces me da más tranquilidad saber que puedo contar con el apoyo de ellos, porque si no, pues me da muchísimos nervios estar pues yo sola divagando por allá, nomás por imaginármelo me da nervios. Me hubiera gustado contarles mucho antes por aquí por el canal, pero pues ya saben, dicen por ahí que uno tiene que hacer sus planes en secreto, entonces no les puedo contar nada hasta que no esté todo concretado. Entonces pues el vlog que van a ver el día de hoy es cosas que ya pasaron obviamente, entonces pues sí, los niños se van a quedar aquí con mi mamá, mi hermana me va a estar apoyando en venirse más temprano aquí a la casa para cuidarlo, y en la tarde lo va a cuidar mi mamá, mis hermanos, a los niños. Ahorita Santi ya se fue a la escuela porque pues él va en la mañana, es más que nada cuidar a Mateito en las mañanas. Esto es todo lo que voy a llevar, mi maletita de mano. Llevo como 3 cambios nada más porque van a ser 3 días, mis papeles, cepillo, bloqueador, todo esto de aquí es mío nomás, y esto de acá son encargos de mi tía. Esta es cebada, son 4 litros de cebada, mazapanes y unos panes de queso. Llevo mi mochilita, mi cartera y esta chamarrita por si hace frío en Ciudad de México. Un pie afuera del aeropuerto, vino a mí como una sensación extraña, como un tipo de déjà vu. La última vez que estuve en esta gran ciudad tenía alrededor de 12 o 13 años. Hoy regreso a mis 30, casada, con 2 hijos. La sensación de estar aquí después de tantos años es un poco extraña. Siento como si el tiempo no hubiera pasado. Aún recuerdo en mi paladar los ricos sabores de su gastronomía. El volver a comer la comida típica de aquí me hace regresar a mi infancia. Aunque fueron solamente 3 días los que yo estuve en esta gran ciudad, disfruté mucho el poder compartir de nuevo momentos con mi familia, que la verdad vemos solamente una vez al año. Muchas gracias a ellos por su hospitalidad, por su amor, por su cariño. Hicieron mi estadía en esta ciudad mucho, mucho más bonita. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este video. El día de hoy estamos a 1 de octubre y sí, traigo lentes de nuevo. Voy a estar alternando entre los lentes de contacto y estos lentes. Ya se me habían terminado los lentes de contacto porque los compré solamente por creo que 6 o 7 meses. En enero comencé a utilizarlos, pero pues se me terminaron. Y pues honestamente también quería descansar un poco de ellos porque yo soy mucho de tallarme los ojos y así. Entonces con los lentes de contacto es muy difícil, porque luego se te sale, te lo tienes que volver a poner y es todo un show. La verdad, pues ya extrañaba mi yo con lentes. Toda mi vida, desde los 8 años los he utilizado, así que pues ya viví la experiencia de utilizar lentes de contacto, aunque sí eran bastante prácticos para unas cosas. Sí había días en los que quería utilizar mis lentes, así que pues así nos los vamos a estar navegando.
Estoy en la adaptación de nuevo con ellos porque sí se siente un poquito diferente el usar lentes de contacto a lentes. Si pierde uno como que la práctica, entonces pues sí, nos vamos a ir adaptando poco a poquito y ustedes adaptarse a mí de nuevo, a esta Gisela que empezó a hacer videos hace más de 4 años. Y bueno, amigas, había estado pensando mucho si continuar con este video. Pensé en eliminarlo, en enterrarlo en mi galería, en no contarles absolutamente nada de lo que iba a pasar en nuestras vidas. Al principio de este video yo estaba muy segura, bueno, mi esposo y yo estábamos muy muy seguros de que las cosas iban a dar como nosotros las teníamos planeado. Tristemente las cosas pues no salieron como nosotros lo pensábamos, como nosotros lo anhelábamos. Yo sé que muchos de ustedes saben la historia y ven los videos desde que nosotros estábamos en Canadá, pero lo quiero contar rápidamente para las que son nuevas. Hace 6 años nosotros vivíamos en Canadá, duramos 4 años allá por el trabajo de mi esposo. El Santi pues estudiaba allá, Mateo nació allá, mi niño pequeño, y hace 2 años yo regresé con los niños para nuestra casita acá a nuestro país, México. Vemos a mi esposo solamente una vez al año. Desde que nosotros nos regresamos, él ha venido 2 veces. Entonces, pues sí, apenas las personas que tienen una relación a distancia, que su esposo trabaja fuera, que tienen su familia así separada, saben lo difícil, lo doloroso y lo complicado que pues es mantener una relación así. Es de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir como familia. Entonces, pues sí, quiero contarles que en esta última vez que él vino de vacaciones, que fue en Semana Santa, que fue cuando fuimos a Mazatlán de vacaciones, pues obviamente estuvimos platicando mucho mi esposo y yo. Ambos tomamos la decisión de pues movernos nuevamente a Canadá, porque pues ya les he contado que mi esposo pues no puede dejar su trabajo porque él tiene un contrato, y aparte porque no hemos podido lograr la gran meta que tenemos como familia, que es liquidar nuestra casita propia. Esta casita pues mi esposo la está pagando por medio del Infonavit, y pues uno de los grandes sueños que nosotros tenemos es liquidarla en su totalidad para pues no estar pagando mensualidades ni nada, y que todo el dinero que estemos ganando cuando él regrese a vivir acá con nosotros pues ya sea libre, sea como para invertirle a la casa, pues para cumplir todas nuestras metas que tendremos a futuro, pero lo más grande es como que liquidar nuestra casa. Entonces pues sí, es bastante dinero y tenemos que juntarlo para poder que él se venga de nuevo para acá con nosotros, que es lo que más anhelamos como familia, pues estar de nuevo juntos. Cada vez que él venía de vacaciones y tenía que regresarse, era como un duelo vivir la separación, pasar 24/7 todos los días que él tiene de vacaciones cuando viene, y de repente volverse a ir es como un duelo, un proceso muy doloroso que hay que vivir de nuevo. Ya no estábamos dispuestos como pues a seguir pasando por eso, y tomamos la decisión juntos de regresar a Canadá, rentar una casita allá solitos. Era algo que nos ilusionaba mucho, poder estar juntos, y aunque iba a ser mucho más tardado el proceso de nosotros juntar el dinero para liquidar nuestra casa, porque sí, es bastante costoso vivir en un país lejos. Bueno, en Canadá sí es muy costoso vivir, y pues entre agua, comida, entre mantener una familia de 4, iba a ser aún más complicado juntar el dinero para liquidar nuestra casa. Pero aún así, a pesar de que iba a tardarnos, a costarnos más tiempo, de si tomamos la decisión de hacerlo con tal de estar juntos, con tal de pues ya no sacrificar los días, los momentos bonitos, el ver crecer a los niños, el tener nuestro matrimonio así, estamos dispuestos a sacrificar más tiempo para juntar ese dinero, pero estar juntitos. Él cuando se regresó a su trabajo, pues ya nuestra mentalidad era totalmente diferente. Estábamos muy emocionados, era como que una ilusión que teníamos, que ya va a ser menos el tiempo que iba a pasar para poder estar juntos de nuevo. Ya no iba a tener que pasar otro año para vernos cuando él viniera de vacaciones, sino que nosotros irnos para allá era cuestión de meses, según, para pues poder estar juntos de nuevo. Bueno, les quiero contar rápidamente a grandes rasgos el por qué no vamos a podernos ir, por qué no vamos a poder vivir de nuevo en Canadá con mi esposo. Resulta que no es el mejor momento del gobierno canadiense. Está poniendo muchísimas restricciones para evitar que emigren pues más personas para allá. Según lo que estuvimos viendo en internet, en videos, lo que toda la gente comenta es que es demasiada la gente que está en Canadá, como que hay escasez de viviendas, hay escasez de trabajo. Entonces eso nos complicó muchísimo
la verdad estábamos muy seguros, mi esposo y yo, de que las cosas se nos iban a dar, amigas, porque pues nosotros ya vivimos allá, nunca cometimos como alguna infracción, no hicimos nada ilegal que nos perjudicara en este trámite. Siempre hicimos todo como deberíamos de hacerlo, o sea, no había motivo, según nosotros, para que nos rechazaran la visa. Él desde allá pues estuvo realizando el trámite correspondiente para poder que estuviéramos nosotros legal allá, no irnos como turistas, sino estar con permiso de trabajo. Para podernos ir a Canadá teníamos que tramitar la visa. Antes no pedían visa. Cuando nosotros nos fuimos, era un permiso que se llama ETA. Ese permiso pues es más fácil que te lo den, tú lo sacas en internet y te lo dan luego, o sea, no es para nada complicado sacar ese permiso que antes pedían para pasar. Después estuvo haciendo todo el papeleo desde allá de Canadá, estuvo tramitando la visa y el permiso de trabajo. Fue por eso que yo fui a Ciudad de México, amigas, para sacarme los datos biométricos, porque pues eran necesarios para la visa. Solamente me lo pedían a mí por ser mayor de edad, a Santi no lo ocupaba, entonces por eso yo fui sola a Ciudad de México. Me dieron un aproximado de 3 a 4 semanas para recibir un correo con los resultados, ya sea positivos o negativos. Ese correo, amigas, nunca me llegó. Hasta la fecha yo no recibí ese correo. Diario revisaba pues mi bandeja, mis mensajes, revisaba el spam por si se llegaba a filtrar por ahí el correo, pero no, amigas, nunca me llegó. Estábamos muy desesperados mi esposo y yo porque no nos enviaban ese correo, no hallábamos la manera de rastrear nuestra solicitud, porque pues es una solicitud. Después de mucho tiempo encontramos la manera de pues saber cómo iba el estatus de nuestro proceso, y en la página del gobierno de Canadá mi esposo estuvo haciendo una cuenta y chalala. Entonces a los días de que él pudo entrar a esa página, le llegaron las notificaciones. Primero le llegó la de el Santi, donde nuestra visa pues había sido negada. También a los días pues ya le llegó la notificación mía, que pues también había sido negada nuestra solicitud de visa para estar allá. Y pues, ¿qué les digo, amigas? Sinceramente se nos paralizó el mundo. Fue muy doloroso aceptar que las cosas pues no salieron como nosotros pensábamos. Sinceramente ni por aquí me pasaba, yo honestamente se los digo, no pensé que nos las fueran a negar. Ya habíamos hecho planes de quién se iba a quedar aquí en la casa, de cómo iba a estar el rollo cuando nosotros nos fuéramos para allá, y estábamos viendo cositas así como que de la renta. Y pues sí fue muy en shock recibir esa noticia, amigas. O sea, como que volvieron a cambiar los planes nuevamente. Es como un balde de agua fría el saber pues de que va a pasar tiempo otra vez para poder que nosotros estemos juntos. O sea, la verdad es muy difícil. Hay días que me desespera aún más porque, no sé, o sea, como que ya nos habíamos hecho la idea de que íbamos a estar de nuevo juntos otra vez. Ahora hay que esperar más tiempo para poder estar juntos de nuevo los cuatro y así. La meta principal pues sigue siendo juntar el dinero para liquidar nuestra casa y poder que él se venga para acá. Pero pues no sabemos cuánto tiempo nos vaya a llevar eso, amigas, porque pues él también tiene sus gastos allá, yo tengo mis gastos aquí. Entonces como que va medio lenta la cosa del ahorro para poder juntar ese dinero. Tenemos que seguir siendo fuertes, él y yo, como pues como pilar de nuestra familia, para poder que los niños estén bien. Ya le dimos la noticia a Santi también, pues obviamente sí se agüitó, sí le cayó pues duro, amigas. Es una noticia duro porque pues sí te ilusiona el pensar que íbamos a estar de nuevo juntos. Como dicen por ahí, las cosas pasan por algo y estamos tratando de verlo de la manera más positiva. Ya no hay nada que podamos hacer, es algo que se nos sale de nuestras manos. Estamos tratando de mentalizarnos, echarle más ganas para poder juntar ese dinero para poder liquidar la casa. Quiero pedirles también a ustedes con todo mi corazón, con el corazón en la mano, que me ayuden no omitiendo los anuncios, porque esos son ingresos que entran a nuestra familia también. Ese dinerito extra me hace sentir muy bien el yo aportar también en esa gran meta que tenemos como familia, porque pues mis videos se monetizan, aunque yo sé que tengo que ser más disciplinada. Me cuesta ser constante, me cuesta llevar como un equilibrio entre la casa, la maternidad y mi trabajo, que es YouTube. Es difícil, no es tan fácil hacer videos, amigas, pero pues es algo que yo disfruto.
disfruto, no quiero tener otro trabajo extra y yo descuidar a mis hijos y someterlos a ellos al no estar con su mamá presente ni a su papá presente. O sea que es algo que definitivamente no va a estar en mis planes, no están mis planes ponerme a trabajar en otro lado y descuidar a mis hijos. De por sí ya es bastante difícil para ellos tener a su papá lejos, como para pues yo descuidarlos también por un trabajo extra. Así que pues tengo que echarle más ganas, amigas, muchísimas ganas a los videos, y ustedes lo van a estar viendo con el favor de Dios. Mi constancia aquí en YouTube, que es algo que yo necesito hacer, que yo quiero hacer, pero pues se me complica, no es tan fácil. Pero bueno, yo voy a poner todo de mí para poder estar generando más contenido y pues generar más ingresos para poder lograr pues nuestra meta más rápido. Y el que ustedes no omitan los videos son pequeños centavitos que van metiendo en una alcancía, así mírenlo, para que no lo omiten, aunque yo sé que unos están muy largos y esos pues sí, ni cómo decirle que los vean. Pero si es un anuncio de 30 segundos, por favor véanlo, pues sería su gran contribución para pagar nuestra casita y poder estar nosotros juntos. Yo sé que siempre he contado y cuento con su apoyo. Yo sé que muchos sí lo ven, los anuncios, pero bueno, es una gran ayudadota para nuestra familia. Así que les quería pedir, por favor, que no omitan los anuncios. Eso es una gran ayuda para nuestra familia. Y pues bueno, amigas, ya no sé qué más contarles. Ya no hay pues más introducción, ya no hay más detalles que darles. Les conté como que a grandes rasgos lo que pasó. Y pues, ¿qué, amigas? ¿Qué le vamos a hacer? A veces las cosas no pasan como uno lo planea, como uno lo quiere, pero pues hay que ver las cosas de la mejor forma y que todo pasa por algo. O sea, ya echamos nuestra lloradita, ya por algo no nos pudimos ir, por algo las cosas van a seguir como están. Solamente Dios sabe nuestros planes, aunque muchas veces uno no los entienda. Por algo pasan las cosas. Entonces, pues gracias, amigas, por ver este video. Espero no haberlas aburrido. Voy a tratar de, en la edición, recortar y acomodar mejor las cosas, porque luego se me van las cabras y como que no logro concretar parte por parte para que sea claro el mensaje que les quiero dar. Pero bueno, amigas, gracias por escucharme. Gracias por vernos, amigas. Las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.